Bueno chicos, un nuevo episodio del Devorador. Yo les puse tres opciones y ganó con bastante diferencia Frankie de Jong. Así que bueno, aquí tenemos, como pueden estar observando, entrenadores de experiencia, 106 entrenadores de experiencia. Tanto de estos que regala Konami como entre jugadores que se convirtieron en entrenadores. Así que bueno, vamos a entrenarlo con los 106 entrenadores. Vamos a darle un super entrenamiento y vamos a ver hasta qué nivel sube. Y por si se lo están preguntando, es Frankie de Jong el jugador de la semana. Que sí, creo que sí es el jugador de la semana o es el jugador destacado, uno de esos dos es. Así que bueno, vamos a entrenarlo y pues bueno, a ver, déjenme encontrarlo. Aquí está, aquí tenemos a Frankie de Jong y entre los jugadores que lo vamos a entrenar está también su Frankie de Jong y que está en flecha azul. Aquí lo vamos a encontrar, aquí está. Así que bueno, 6912, pero ya saben que como está en flecha A, o bueno, en letra A, se multiplica. Así que vamos a ver hasta cuánto se entrena. Y aquí es donde meto la música, ¿sabes? La música épica. Muy bien, chicos. Ahí nos dice que subiría hasta el nivel 56. Si es que no se multiplica nada. De lo contrario, subiríamos más niveles. Así que vamos a ver hasta qué nivel llegamos. Está al nivel 33. Puede llegar a subir hasta el nivel 63. Y bueno, vamos a darle en entrenar. ¡200,000 puntos! Uf, vamos a ver. ¡Vaya, vaya barbaridad! 200,000 puntos de experiencia. En serio, increíble. Sí que multiplico. Y pues bueno, llegamos hasta el nivel 59, velocidad 87, fuerza explosiva 87, equilibrio firme, contacto físico, salto medianamente bueno, buena resistencia, potencia de tiro, defensa 73, cabeza 75, prácticamente no tienen nada malo, excepto las habilidades de portero, pero pues bueno, eso no nos importa, ¿no? 91 de media, casi llegamos a sus 63 niveles, creo que es lo que subía. Sí, 63 niveles, nos faltan todavía 4 nivelitos más, pero oye, con lo que está, es que, ¿qué más puedes pedir? Un mediocampista creo que bastante completo, tiene 70 y tantos en defensa, pero oye, que va bien, ¿eh? Solo falta meterlo aquí al equipo y ahí renovar a algunos jugadores, y pues bueno, ahorita nos vemos. Bueno chicos, aquí tenemos al equipo con el que vamos a rodear a Frankie de Jong, y para probarlo nos vamos a ir al desafío en línea. Que pues bueno, aquí se ganan más GPs y más entrenadores de experiencia, ¿no? Así que pues bueno, vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal nos va. Y pues vamos a probar ese Frankie de Jong que puede ser brutal. Oigan, ya van dos veces que voy buscando rival y me aparece este mensaje después de unos 5, tal vez 6 minutos. En serio que es desesperante esto, ¿eh? No sé, Konami debería de mejorar en muchos aspectos, ¿no? Y una de las cosas en las que debería de mejorar es en el matchmaking y en el, bueno, también en el online, todo lo que es online, también en cuanto a matchmaking, en cuanto a cómo va la fluidez en los partidos, porque he jugado partidos a esta hora que son las 12 de la tarde y pues la verdad la conexión es como que se sienten un poco toscos estos jugadores, pero si juegas, no sé, a las 2 de la mañana, entre esas horas, la conexión va muy fluida, ¿eh? Si no lo has probado, en serio te lo recomiendo. Tampoco te voy a recomendar desvelarte, pero te recomiendo que una vez, un día pruebes y vas a ver que la conexión va súper fluida, va muy bien. Y dices, oye, este es otro juego. ¡Venga! Por fin encontramos un rival. En la cassette, Leo Messi, Sánchez, Casemiro, Golovin, Mané. Y pues bueno, Frankie de Jong está bien, así que, oye, mejor que mejor, ¿no? Ay, en serio, ya me dio sueño. Es mucho el tiempo que se pierde al intentar buscar a un rival, en el matchmaking. Ok, estamos listos, chicos. We are ready. Y pues muy bien. Muy bien. A ver. A ver, venga. Ay, ya estaba a punto de dar el pase ahí, ¿saben? Cubrimos el pase en medio. A ver. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Venga. Y que se suma. ¡Ay, el pase! No fue muy bueno. ¡Uy! ¿Cómo corre, no? Se nota que lo hemos chetado, ¿eh? Porque antes no corría así.
Muy bien. Ah, fue culpa mía ahí. A ver, estoy jugando un poco desesperado. Uy, qué bien dio el pase ahí, ¿eh? Uy, nah. Defendí muy mal. Ahí no me cambió de jugador al que quería para cubrir al su jugador que estaba ingresando al área. No lo pude defender. No me cambió el jugador que quería y pues nada. Nos termina marcando el primero. Qué mal pase de Immobile. Muy atrás. Venga. Venga, venga, que tenemos equipo como para remontar esto y más. Venga. ¡No! ¡Se le fue! La verdad no contaba con eso, pero bueno. ¡Uf! ¿Cómo la sacó? ¿Y falta mía? ¿En serio? Va. Venga, tenemos todo en contra en este partido, ¿eh? Hasta el arbitraje, creo. ¡Míralo! ¡Qué bien! ¡Y mira a Frankie de Jong! ¡Está solísimo! ¡Y Frankie! ¡Ah! ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima! La jugada había sido hermosa, ¿eh? Había sido muy buena. ¡Ah! ¡Oh, qué lástima! No sé por qué no le pegó con el otro pie. Si tiene buenos números de pie malo. ¡Uf! Venga, que le está saliendo de todo, ¿eh? Está teniendo un pelín de suerte ahí, yo diría. En cuanto a que mi jugador ahí pudo haber recuperado el balón y no lo hizo. Venga, jugamos aquí. Pues no. Muy bien. ¡Venga! ¡Ah! Me está faltando ese último pase correcto. Venga, muy bien. Es que en serio, estamos jugando bastante bien. Venga, por favor. Ya me estoy desesperando, chicos. No les miento. La suerte que está teniendo el chavo. Muy bien, Vieira. Sí. No, ¡ah! Está teniendo mucha gente atrás ahí. Ah, qué bien la hizo. Uy, no se detuvo. Muy bien. Venga, entra. Venga. Ay, por quererla hacerla bonita. Por querer hacerla bonita la jugada. Venga, ya. Nope. Ay, ya, por favor. En serio, no sé cómo voy perdiendo. Nos vamos al primer tiempo. Está siendo un partido bastante equilibrado. Aunque vamos, las oportunidades que estoy teniendo son clarísimas. No he podido marcar el gol. Y lo que más me molesta es que voy perdiendo en el debut de Frankie de Jong. Y pues, no sé, no... Ah, qué lástima. Muy bien, empieza el segundo tiempo y desde ahorita vamos a irnos un poco más al ataque, ya que quiero... Es que en serio los rebotes se lleva el chavo. Vamos, la asistencia. Es que en serio. No te puedo creer, este tipo tiene a De Gea, creo que el normal. Yo tengo a De Gea, el jugador de la semana, y no me ataja tanto como este De Gea. El chavo ya se puso defensivo, ¿eh? ¡Sí, De Jong! ¡No! Oye, espérate, menos mal. ¡Sí! ¡No! ¡Qué suerte está teniendo el chavo ahí para que mis jugadores... ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Cómo me estoy molestando! ¡Uf!
No, es que en serio, no estoy jugando concentrado. Ahí no sé por qué no estoy tirando. Simplemente no quiero tirar, ¿eh? Es como si no quisiera marcar goles. Ah. Qué lástima, en serio, ¿cómo es que se lleva tantos rebotes este chavo? Me está dando un asco, en serio. Venga, que no llego. Venga, no. Sí. Nope. No, es que en serio, no voy a poder marcar en este partido. Ya se los digo yo, no voy a poder marcar en este maldito partido. Es de esos partidos donde hagas lo que hagas, no vas a poder. Es que en serio. Ah. Ahí no era el pase, ahí no era el pase, era para ya ni sé qué para acá, ya no. Venga, ah, no, es que no me sale nada, no me sale nada. Venga. Bueno, por fin tapas una. Ah, qué lástima. Sí. Miren, miren, ¿qué hace? Es que vean, es que les digo, esto no se va a poder ganar de ningún modo. Y claro, le queda el balón. Venga, la última, a ver si podemos hacer algo. No, no puedo. Pues nada, chicos, perdemos el partido, le dimos dos veces al poste, su portero sacó unas increíbles.